tú no me vas a reconocer. Al final de este año, tú no me vas a reconocer. Okay. El tema de este mes lleva por título: crece en identidad y desarrolla el destino de tus generaciones. The topic for this month is grow in identity and develop the destiny for your generations. Yo no sé, pero este mensaje a mí me ha golpeado mucho mientras lo hacía. I don't know, but this message, while I was making it, it has hit me and touched me a lot. Y yo quiero que lo recibamos con mucha pasión esta palabra, porque puede determinar un cambio decisivo en tu vida. And I want us to receive this word with a lot of passion, because it can determine a very decisive change in your life. Te invito para que abras tu Biblia en Proverbios 27, los versículos 23 al 24, te coloques de pie. Y después de que lo leamos y oremos, entramos a la palabra. Proverbios 27, 23, 24. I invite you to open up your Bible in Proverbs chapter 27, verses 23 to 24. Ok. Colocados todos de pie, mire lo que dice la palabra. Look at what the word says. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Y mira con cuidado por tus rebaños. Be diligent to know the state of your flocks and attend to your herds. Oiga esto. Listen to this. 24. 24. Porque las riquezas no duran para siempre, y será la corona para perpetuas generaciones. For riches are not forever, nor does a crown endure to all generations. Muchas veces los que predicamos a pastores usamos este texto para decirle a los pastores: cuida las ovejas de tu rebaño. Many times the ones that preach to other pastors, we use this text to tell the pastors, take care of your flock. Y por supuesto es una obligación mirar el estado de las ovejas. And it is obviously an obligation to look at the state of the sheep. Pero ¿qué tal si como padres asumimos nuestra responsabilidad pastoral en familia? But what if as parents we accept our pastoral position in our family? Y escuchamos lo que Dios nos está diciendo. And listen to what God is telling us. Volvamos al 23. Let's go back to the 23rd. Escúcheme, Dios está hablando con papá y mamá. Look, he's speaking with mom and dad. 23. 23rd. Sé diligente en conocer el estado de tus hijos. Be diligent to know the state of your children. Sé diligente en conocer el estado de tus generaciones. Be diligent to know the state of your generations. Y mira con cuidado el estado de tus generaciones o de tu rebaño. And attend to your generations or your herds. Y el 24. And the number 24. Escucha. Listen. 24. Hay cambio. Oiga lo que te dice Dios. Look what God is telling you. Porque las riquezas no duran para siempre. For riches are not forever. Y se hace una pregunta, Dios te la hace a ti. And God is asking a question, he's asking you this question. Hablando de las riquezas, él dice, ¿y será la corona para perpetuas generaciones? Nor does the crown endure to all generations. ¿Tú estás seguro que las riquezas que le des a tus hijos serán la corona que les dará gloria en la tierra? Are you sure that the riches that you give to your children is the crown that will give them glory on earth? Okay. Eso lo dice Dios. That's what God says. Es una reflexión que debemos hacer. It's a reflection that we need to do. Vamos a orar y le pedimos al Espíritu Santo que nos conduzca por este tema. We're going to pray and we're going to ask the Holy Spirit to drive us through this topic. Levanta tu mano y ora por mí. Algunos deben estar orando, Padre, cállalo. Pero no, usted le dice, Señor, háblame con amor, ayúdame. Levántela. Lift up your hand and pray for me. Somebody ore por mí, bendiga mi vida, bendiga mi vida. Bless my life. Yo no quiero ser nada diferente a lo que Dios quiere que yo sea. I don't want to be any different to what God wants me to be. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias. Recibo las palabras que en estas oraciones se hacen por mi vida y por la intervención de esta enseñanza. Preparo una generación fuerte, violenta espiritualmente, que pueda abrir una senda y cambiar la historia de esta ciudad y esta nación. Padre, prepáranos para crecer y desarrollarnos hasta lograr la estatura de Cristo y desarrollar en nosotros el más alto potencial. Bendícenos, Padre. Ponemos nuestro corazón delante de ti. Con humildad, Padre, pido que me ayudes. Reconozco mi incapacidad. Pongo todas mis motivaciones como maestro en esta enseñanza. Las pongo delante de ti, Señor. Para que tú uses la palabra y edifiques tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento. Ok. Diga conmigo, crece en identidad. Say with me, grow in identity.
No, diga conmigo. Crece en identidad. Say with me, grow in identity. Y desarrolla tus generaciones o el futuro de tus generaciones. And develop the future of your generations. Okay. Los seres humanos pasamos por la tierra. Human beings walk through earth. Desarrollando todos una identidad muy particular. Developing each and every single one of us a very particular. Somos individuos, somos seres individuales. We're individual beings. Esa identidad va dejando una huella a nuestro paso. That identity leaves a footprint while we walk. Y escúchame, más allá de que la huella que tú dejes en la tierra. And furthermore than the footprints that you leave on earth. Una huella profunda, o sea, polvo que se lleve el tiempo. It's a deep footprint, or it's just dust that time takes away. Más allá de que tu huella produzca frutos productivos o improductivos. Furthermore than your footprint is productive or improductive. Más allá de que tu huella sea beneficiosa o dañina. Furthermore than your footprint is beneficial or it's harmful. Hay una verdad que no puedes olvidar. There's a truth that you cannot forget. Debes tenerla en cuenta. You need to have it in mind. Y es que los resultados de tu paso por la tierra se conocerán cuando ya no los puedas cambiar. And is that the results of your walk through earth will be known when you can no longer change them. Cuando se vea lo que tú has hecho de tu vida, será tarde para cambiar. When you're able to see what has been done through your life, it will be too late to change. Habrás dejado a tu paso gente fruto de tu identidad. You had left to your steps people fruit of your identity. Con vidas definidas y formas de pensar establecidas. With defined lives and ways of thinking that are established. Todos vamos a partir de esta tierra, eso es seguro. We're all going to leave this earth, that is sure. Pero serán nuestras generaciones las que tengan que moverse después de nosotros con el legado que les dejemos. But it will be our generations that will have to move after us with the legacy that we leave them. El principio que hoy quiero que quede en tu corazón por guianza del Espíritu Santo. The principle that I want to leave in your heart through the guidance of the Holy Spirit today. Es que tu identidad será determinante para el destino de tus generaciones. Is that your identity will be something which will determine the destiny of your generations. Referente a lo que tú eres, tus generaciones tendrán las herramientas para definir su futuro. According to what you are, your generations will have the tools to define their future. Okay, y aquí voy a leer algo que escribí. And here I'm going to read something that I wrote. Porque esta es una parte donde el Espíritu Santo, mientras hacía el mensaje, fui compungido y tocado muy profundamente. Because this is a part that while I was writing the message, I was very touched. Y le dije, Espíritu Santo, déjame mejor. Yo copio y les leo. So I said, Holy Spirit, let me just copy down and okay, I'll read it to you. Este pedacito. I'm going to read ¿Estamos this. Chubados todos? Are we all plugged in? I'm going to read this to you. Okay, esto sale de mi corazón, de mi intimidad con Dios. This comes out from my heart, from my intimacy with God. Sé que este tipo de mensajes es totalmente impopular. I know that these type of messages are completely unpopular. Sé que este tipo de mensajes destroza de una forma cruel. I know that these type of messages destroy in a cruel way. Todas las vendas que la religión quiere ponerte para asegurarte que vengas el próximo domingo a culto. All the bandages that religion uses to keep you from coming to service next Sunday. Sé que este tipo de mensajes es el camino más lento para llevar una iglesia al éxito que está esperando humanamente. I know that these type of messages are the slowest way to take the church to the success that they are waiting for humanly. Ahí abro una cápita. I'm going to open a parenthesis there. Es decir, yo sé que este tipo de mensajes no es bueno para el éxito de un pastor. I know that these type of messages are not good for the success of a pastor. Soy consciente. I'm conscious of that. No crea que lo estoy haciendo por ignorancia. Sé, soy consciente que esto no es productivo para el éxito de un pastor. I'm not doing it ignorantly. I know that this is not good for the success of a pastor. Cierro el paréntesis y continúo. I'll close the parenthesis and continue. Quiero decirte que mi prioridad no es llenar la iglesia, sino llenar el cielo. I want to tell you that my priority is not to fill the church, but to fill the heavens. Mi prioridad no es tener tus diezmos, sino tu corazón. My priority is not to have your offerings and tithes, but your heart. Mi prioridad no es solo tu éxito, sino tu éxito, pero sin alterar la felicidad de tus hijos. My objective is not to have just your success, but for you to have your success without altering the joy of your children. Después de más de 30 años de ministerio, yo sé qué temas predicar para amontonar gente en un lugar.
after 30 plus years of experience as a pastor, I know what type of messages to preach pero, to fill a church up. Pero no lo voy a hacer. But I'm not going to do it. Yo escojo lo lento y lo seguro, a lo rápido y volátil. I choose the slow and the sure things before the fast and the quick things. Prefiero enfocarme en las bases antes que del decorado de tu vida. I'd rather focus on the basis before the decorations of your life. Conscientemente escojo lo profundo a lo superficial. Consciously I choose the profound things over the superficial ones. Aunque pierda gente. Even if I may lose people. Y aunque tenga que pelear con mi propio ego. And even if I have to fight with my own ego. Yo decido buscar el éxito de Jesús antes que el mío. I'd rather search for the success of Jesus before mine. Pero quiero que sepas que te amo. But I want to let you know that I love you. No como a una oveja de la iglesia que yo dirijo. No, así no te amo. Not as a sheep at church that I direct. No, I don't love you like that. Te amo como un hijo del Dios que me llamó. I love you as a child of the God that has called me. Y al cual le tengo que dar cuenta por tu vida. And to the one that I have to be accountable for your life. Pero aún amándote. But even loving you, mi prioridad no es agradarte a ti, sino a Dios. My priority is not to please you, but to please God. Porque aunque tú no lo entiendas, because even though you may not understand it, o aunque te hagas el distraído y pretendas no entenderlo, and even though you may act as distracted and pretend not to understand it, aunque algunas veces no me correspondas en el nivel de amor que yo te he dado, even though sometimes you may not correspond to me in the level of love that I have given you, yo te voy a amar con el amor con que Jesús me mandó a amarte. I'm going to love you with the love that Jesus sent me to love you. Y podría decir como el apóstol Pablo. And I could say like Apostle Paul said. Los amo aunque amándolos he amado menos. I love you even though loving you I am loved less. Esa es la parte que he escrito que sale de mi corazón. That is the part that I wrote down that comes out of my heart. ¿Por qué escribí esto en la presencia de Dios? Why did I write this in the presence of God? Porque quiero que sepas que este mensaje tiene como objetivo demostrarte el amor de Dios. Because I want you to know that this message has an objective to show you the love of God. Yo no me meto en la presencia de Dios para buscar cómo herirte o dañarte. I don't go into the presence of God to search how to hurt you or harm you. Sino cómo levantarte a lo que Dios quiere hacer de ti. But how to lift you up for what God wants to do with you. ¿Estamos claros? Are we clear with sobre this? La motivación de mi corazón? About the motivation ¿estamos of my claros? Heart. Are we clear? Okay. Si estamos claros, entonces vamos a darle. If we're clear, then we're gonna go ahead with it. Hagamos preguntas. Let's ask questions. Alguien dijo que yo era muy cruel predicando. Creo que tiene razón. Someone said that I'm very cruel preaching, and I think they might be right. Pero mientras yo no sea más cruel que la verdad, no hay problema. But until I'm not more cruel than the truth, la verdad no es problem. Demasiado cruel. Truth is very cruel. Así que mi crueldad te ayuda a despertar. So my cruelty helps you to que tampoco, wake up. Yo tampoco soy cruel, hombre. Soy realista solamente. I'm not cruel. I'm just real about things. Preguntas. Questions. Una pregunta interna. Pregúntate, ¿cuál es mi identidad? Ask yourself internally, what is my identity? ¿Te has preguntado eso? ¿Cuál es mi identidad? Have you asked yourself that? What is my identity? Terminamos viviendo cada día sin saber cómo me identifico yo. ¿Qué es? ¿Quién soy yo en verdad? We finish every day living asking ourselves, who am I? How do I identify myself? Pregúntate si sabes a ciencia cierta quién eres tú. Ask yourself if you know truly who you are. Pregúntate. Ask yourself, ¿sé quién soy yo? Who am I? Do I know who I am? ¿Sigo? Should I continue? Yes. To be continued? Dale, papi, dijeron dos. Y eso que yo lo dije en inglés, para ver si en inglés alguien me respondía. Okay. Two said go ahead, and I even said it in English. Pregunto. I'll ask again. ¿Tendrías el valor de preguntarle a una persona espiritual, sólida en la fe y totalmente sincera, qué tipo de identidad proyecta tu vida? Do you have the courage to ask a person who is spiritual, who is strong in faith and completely sincere, what is the type of identity that your life projects? Tú puedes preguntarle a otra persona, ¿tú qué piensas de mí? You can ask another person, what do you think of me? ¿Pero estás seguro que la persona es la adecuada para darte la respuesta clara? But are you sure that that person is the adequate one to give you the right answer to that question? ¿Estás seguro que la persona que está a tu lado tiene tanta hebilla como para decirte la verdad sin temor? Do you think that the person that is beside you has the big enough pants to tell you the truth without any fear? Esto es como el día del padre a uno. This is like Father's uno Day. Uno está en someone. El día del padre. You're in Father's Day. Unas palabras para papá. Some words for the father. ¿Usted sabe qué dicen? You know what they say? Papá el mejor papá del mundo. Tararara. My dad is the best dad in the world. Pero no necesitamos no a un hijo ni en el día del padre, sino a una persona objetiva. But we don't need a children in Father's Day, but we need an objective person. Que te pudiera person. Decir qué proyectas tú. That can tell you what you project. Otra pregunta. Another question.
¿Estás seguro que tu identidad es la mejor posibilidad para tus generaciones? Are you sure that your identity is the best possibility for your generations? Te lo repito. I'll repeat it again. ¿Estás seguro que tú eres la mejor opción de identidad para tus hijos? Are you sure that you are the best option of identity for your children? ¿Podrías decirle a tus hijos, mirándolos a los ojos, could you tell your children while looking at their eyes, que has dado lo mejor de ti, lo mejor posible? You have given the best of you, the best possible. No solo en la parte económica, sino que has dado la mejor versión de ti mismo. Not only in the financial part, but you have given the best version of yourself. Piénselo. Think about that. ¿Puedo mirar yo a Isabela? Can I look at my daughter? Y decirle, hija, te estoy dando mi mejor versión. And tell her, listen, I'm giving you the best, my best version of no los mejores zapatos. Not the best shoes. No la mejor ropa. Not the best clothing. Sino lo mejor de Rubén. But the best of Ruben. Hija, te aseguro que no podrías conseguir un mejor papá que yo. Daughter, I assure you that you cannot find a better father than I. Eso es difícil. That is hard to say. ¿Para cuánto eso es difícil? For how many of you is that hard? A mí me parece súper difícil. For me, I think that's extremely hard. Okay. Nuestra identidad, la tuya y la mía. Our identity, yours and mine, no solo determina nuestro éxito, doesn't only determine our success, sino el éxito de nuestras generaciones, but the success of our generations. Tu éxito va a determinar el éxito de tus generaciones. Your success will determine the success of your generations. Todo lo que tú haces por mantener una vida específica va a repercutir en tus generaciones. Everything that you do to have a specific life will repel to your generations. Es por eso que necesitamos ser más conscientes de cuál es mi identidad, la que estoy proyectando. That's why we need to be more conscious to know what is my identity, the one that I am projecting. No te confundas, yo no estoy hablando de la imagen que proyectas, sino la identidad que proyectas. Don't get confused. I'm not talking about the image that you project, but the identity that you project. Vivimos en un mundo donde la gente le importa la imagen y no la identidad. We live in a world where people only care about image and not identity. Vemos en los medios de comunicación gente bella y hermosa con una imagen de belleza. We look in social media, people that are beautiful with this beautiful image. Pero internamente son gente que apesta. But internally there are people that stink. Gente que no tiene ningún valor. People that have no values at all. Y no podemos caer en ese estilo que la sociedad nos está planteando. And we cannot fall in that style that society is planting for us. ¿Cómo protejo mi imagen ante los hijos? Es lo que estoy pensando. How do I protect my image before my children is what I might be thinking. No se trata de tener la buena imagen, se trata de proyectar la identidad adecuada que le sirva a mis hijos para ellos ser formados para su futuro. It's not about having the right image, it's about projecting the adequate identity so that my children can have their adequate future. Okay. Tengo tres verdades para tocar hoy. I have three truths to talk about. Algunos están diciendo, ay, no son siete, gracias a Dios. Okay. Some are saying, oh, thank God, it's not seven. Si me dan tiempo, les saco las otras cuatro, ¿no? If you give me time, I'll add four more. Lo primero que quiero que conversemos es un poquito sobre la herencia de nuestra identidad. The first thing that I want to talk about is the inheritance of our identity. Yo te pregunto, ¿qué le dejarías de herencia tú a tus hijos? I'm going to ask you, what would you leave as an inheritance to your children? En mi familia, que ha sido una familia dicharachera y recochera toda la vida. In my family that we have always, you know, fooled around and done all these things. Cuando mi papá estaba vivo y en mi ausencia en Colombia hicieron el legado de la herencia. When my dad was still alive and without me being there, they did the whole thing of the inheritance. Y entonces se burlaban porque nos estaban dejando pues todo lo que no servía a los que no estábamos ahí presentes. So they were laughing because they were leaving everything that was not useful for the ones that weren't there. Al final mi papá se murió. At the end my father died. Y yo quería 100 cassettes de tangos que mi hermano me los quitó. And I wanted 100 CDs of tango that my brother took. O sea que a mí no me tocaron los tangos, no me se los llevó el hombre, a mí me tocó solo una cachucha de mi papá. So, que no puedo usar. I wanted the tangles, but I couldn't take them. I just had to take a hat that okay. My dad used to wear. Pero, pues esa es una herencia insignificante. But that's an insignificant inheritance. Pero tú estás pensando qué le vas a dejar de herencia a tus hijos. But you're probably thinking, what are you going to leave your children as an inheritance? Mi hijo, si me muero, yo le voy a dejar a usted las medias azules, las roticas, las buenas, y las deja para su mamá. When I die, I'm going to leave the blue socks for you, the ripped ones, the good ones. I'm going to leave for your mom. ¿Qué le vas a dejar de herencia a tus hijos? What are you going to leave? Okay. Leave. Muchas cosas se pueden dejar de herencia. You can leave many things. Pero escúchame, el poder más grande de una herencia radica en una identidad. But the most powerful thing about inheritance
comes from an identity. Tu identidad es la más poderosa y determinante herencia que le puedes dar a tus hijos. Your identity is the most powerful inheritance that you can give to your children. Es el regalo más poderoso y más influyente para tus generaciones. It's the most powerful and influential gift for your generations. Es por eso que, siendo honestos, deberíamos hacernos una pregunta. That is why, being honest, we should ask ourselves one question. ¿De dónde estamos tomando nuestra identidad? Where are we grabbing our identity from? ¿De dónde Rubén toma la identidad que tiene? Where did Rubén take the identity that he has? ¿Cuáles son los modelos que influencian mi vida? What are the models that influence my life? Existen muchos tipos de modelos. There are many types of models. Existen los modelos familiares. There's the family model. Modelos sociales. There's the social models. Culturales. Cultural ones. Religiosos. Religious ones. Muchos de esos modelos humanos. Many of those human models. Los promueven modas pasajeras. Are promoted by fashions that come and go. Se ponen de moda personalidades con carisma de éxito público. Personalities with charisma and public success start coming into play. Son personas con éxito público pero con fracaso privado. There are people with public success but with personal failure. Okay. Por fuera éxito. Outside of success. Por dentro fracaso. Inside failure. Porque se ocupan que la imagen proyecte éxito. Because they're focused in their image projecting success. Pero la realidad es fracaso. But the reality is failure. Y tomamos esos modelos y los queremos seguir. And we take those models and we want to follow them. Voy a parecer un poquito cruel, pero quiero que me lo entiendas. I'm gonna maybe be a little bit cruel, but I want you to understand. Muchos de nosotros seguimos modelos familiares aún sabiendo que han sido un fracaso. Many of us follow family models even though we know that they have been a failure. Seguimos el modelo de un papá que le pegó a mi mamá. We follow the model of a father that hit the mother. Seguimos el modelo de una mamá gritona que trató mal a mi papá. We follow the model of a mom that was yelling all the time and mistreated my dad. Seguimos el modelo de mi abuelo que dejó a mi abuela tirada sin importarme lo que hizo. We follow the model of my grandfather that left my grandmother alone without knowing or caring about what that did to the family. Si tú no tienes la capacidad de discernir de dónde tomas tus modelos, tu identidad es una identidad fallida que levantará una generación perdida en el tiempo. If you don't know where you're grabbing your models from, then your identity is a failed identity that will steal the future from your generations. Y no solo existen modelos familiares, ¿qué tal los modelos religiosos? And there's not only family models, but what about religious models? Seguimos modelos de gente religiosa que no se parece a Jesús. We follow models of religious people that are nothing like Jesus. ¿Por qué tengo que seguir un hombre religioso de éxito si no se parece a mi Salvador? Why should I follow a religious model of success if he is not like my Savior? Porque estoy tratando de seguir lo que él proyecta de su humanidad y no lo que Jesús debería tener en él. Because I'm trying to follow what he projects in his humanity and not what Jesus should have in him. Y no es porque admire la espiritualidad, porque la espiritualidad siempre enfoca en Jesús. And it's not that I admire the spirituality because that always focuses Jesus. Es porque amo la corrupción que él tiene cubierta con éxito, se parece a la que yo quisiera tener. Because I love the corruption that he has covered with success and that's what I want. Con el dedito así allá, allá. Take your finger and do the thing. Lo peor. The worst. Seguimos modelos para nuestras vidas. We follow models for our lives. Que no quisiéramos para los cónyuges de nuestros hijos. That we wouldn't want for the spouses and husbands of our children. O sea, con todo respeto lo digo. Con mucho respeto. I'm saying this with a lot of respect. Yo no quisiera para mis hijas un esposo como mi papá. I wouldn't want for my daughters, no, por ningún motivo lo a quiero. Husband like my father. Yo no quiero para mis hijas un esposo así. Me disculpa mi papá, que ya está en el cielo, pero no lo quiero. With all due respect, I'm sorry to my dad, but I wouldn't want a husband si to, for no my daughters like my dad. Para mis hijas un esposo como Andrés Quijano, ¿por qué yo tengo que imitar a Andrés Quijano? If I don't want for my daughters a husband like Andrés Quijano, why should I imitate him? Hablo con him? Todo respeto a mi papá. I'm speaking with all respect to pero my father. Que ser claro y directo. But I need to be clear and direct. Alguien diga amén. Somebody say amen. Nosotros queremos seguir modelos. We want to follow models. Aun cuando sabemos que esos modelos no servirían para nuestros hijos. Even when we know that those models would not be useful for our children. Y siendo mucho más directo. And being even more direct. Siendo honestos internamente. Being honest internally. Muchos quisieran que sus hijos jamás se casaran con gente como nosotros mismos. We would want our children to never marry people like us. Wow. Créame que eso es complicado. Trust me, that's very complicated. Ahora, si tú logras mirarte adentro. Now, if you are able to look within yourself. Hay una meta que yo me he trazado y se lo he dicho a Natalia, mi hija mayor, que ya no puedo decirle edad porque se enoja conmigo, pero ya pasó un poquito más de los 15.
Tiene nieto y ya me dio nieto y todo, pero ya por más adelante. I have a personal goal that I share with my daughter who I can't call young anymore. Se lo dije cuando le regalé el primer ramo de flores, de rosas. I said it to her when I gave her the first flowers, all the first roses. Se lo dije a Melina, que ya va un poquitico más atrasito que la otra, pero también ahí va, por ahí va. I told my other daughter Melina that is a little bit behind the bigger one. Estamos orando porque parece que me viene en unos días para acá vivir con su esposo, la segunda hija. We're praying because I think that one of them is coming here to live with her husband. Se lo he dicho a Isabela. I told my daughter Isabela. ¿Qué es lo que le he dicho? What do I tell them? Con cierto tono de orgullo le he dicho a mis hijos. With a certain tone of pride I tell búscate them. Un hombre que te ame más que yo, si lo encuentras. Look for a man that loves you more than I love you and see if you porque can find creo him. Que esa es la meta. Because I think that that's the goal. Búscate un hombre que te ame más que yo. Look for a man that loves you more than I love you. Eso me obliga a mí a amarla en un nivel de excelencia que la muchacha se le rompa la cabeza. This forces me to love her in a level of excellence that it just breaks her head. Para que cuando lleguen modelos que a ella les parezcan bonitos por la parte humana, tenga un modelo de excelencia con que comparar. So that when models that come to her that are appealing to her in the physical way, that she has a model internally of love that she has seen from me. Pero para eso tenemos una gran responsabilidad los padres. But for that we have a great responsibility. Den un aplauso al Señor. Den un aplauso. Give a big round of applause to the Lord. Es más, furthermore, a veces hasta uno hace cosas que no quiere hacer. Sometimes we do things that we don't want por to tener do, el modelo adecuado. To have the adequate model. Yo no estoy, no tengo ni el tiempo ni el estado físico para irme a acampar. I don't have the time or the physical state to bueno, go camping. A mí sí me gusta acampar, pero en un hotel 5 estrellas. I like to go camping, but in a 5-star hotel. Okay. Yes. Sí, pero a Angie no le gusta el 5 estrellas. Angie quiere vamos para el monte y pongamos carpa y hagamos empanadas en fuego. But my wife doesn't like that. My wife likes to go to the mountain, put a fire, and then do some empanadas on top of the fire. En ese cuento llevo ya 15 años. I've been doing this thing for almost 15 years now. Cada año me tiran para allá, para Sable Beach. Every year we go over there to Sable Beach. Pero ¿sabe por qué lo hago? But you know why I do it? Porque quiero dejarle una imagen a mis hijos. Because I want to leave an image for my children. Porque quiero que se consigan un hombre, en el caso de Isabela, que le guste ir al campo con su familia. Because I want Isabella to find a man that likes to go to the field with her family. Y porque quiero que Judá se consiga una mujer que le guste hacer empanadas fritas en el campo. Because I want Judá to find a woman that likes to do fried empanadas in the mountains. Cuando la novia le diga, ay, no hagamos pizza, le diga, qué pereza, hagamos arepa como mi mamá. When the girlfriend says, oh no, let's just order a pizza, no, let's do arepa like my mom. Okay. Hay cosas que hay que hacerlas para poder generar en ellos la imagen adecuada. There's things that we need to do to generate in them the adequate image. En torno a la identidad hay verdades que no podemos ignorar. Talking about identity, there's some truths that we cannot mal ignore. Mal harías si las ignoras. It would be wrong if you escúchame estas verdades. Listen to these truths. Hijos de creyentes santos, temerosos de Dios y apartados del mal. So, children of faithful, holy believers that are away from the evil things. Siempre tendrán más posibilidades de desarrollar una vida de paz, de gozo y de salvación eterna. Will always have more possibilities to develop a life of love, peace, and eternal salvation. Hijos de personas diligentes, sabias y ordenadas en las finanzas tendrán mejores argumentos para vivir vidas económicas estables. People who are children of people who are diligent and organized in their finances will do the same thing as they grow. Hijos levantados en hogares sanamente constituidos según la palabra de Dios, fundamentados en amor, en respeto y en fidelidad, serán menos propensos a relaciones inestables, conflictivas y a tener corazones rotos. Wow. ¿Tuvo muy largo eso? Otra vez, Javier. Okay. I repeat, no problem. Hijos levantados en hogares sanamente constituidos según la palabra de Dios. Children that are lifted up in houses that are constructed holy according to the word of God. Hijos levantados en hogares fundamentados en amor, en respeto y fidelidad. Children raised in houses of fundaments in love and respect and fidelity. Tendrán menos posibilidades de hogares inestables y conflictivos. We'll have less possibilities of conflicted and unstable homes. Y tendrán menos posibilidades de corazones rotos, de separaciones y de divorcios. And we'll have less possibilities of broken hearts, divorces, and splitting up. Así que cuando tú dices, no, es que la relación mía es así.
When you say, oh no, but my relationship is like this. Tú estás diciendo, y mis hijos serán así. And you're saying, and my children tendrán will be menos herramientas. Way. They will have the same tools. Tú serás de alguna forma culpable you'll del daño de ellos. You'll be in a certain way accountable for their harm. Hijos levantados bajo un ejemplo de honradez, de sobriedad y de excelencia. Children that are lifted up over an example of honor, of excellence. Siempre tendrán mejores herramientas para una vida confiable y para ser respetados en sociedad. Will always have the tools for a trustful life and be trusted in society. ¿Estamos enchufados ahí? Are we plugged in until there? Pero tendríamos que decir también. We would also have to say que vidas desordenadas, that disorganized lives, envueltas en licor, en rumba, en vida nocturna, covered by alcohol and nightlife and all these things, vidas envueltas en vulgares compañías y en ejemplos de sensualidad, lives that are accompanied by vulgar people and sexual things that are wrong, hijos levantados con libertades extremas siempre podrán conducirse más fácilmente. Children that are lifted up with extreme freedom will always be lifted up. Hacia abismos como el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución y lo que es peor, al infierno. Will be more vulnerable to drug addiction, like alcoholism, and what's even worse, to hell. Escúchame, nuestro paso por la tierra siempre será muy poco tiempo. Listen to me. Our walk through earth will be very si lo little comparamos time. Comparamos con la eternidad. If we compare it with eternity. Y con el efecto que nuestro tiempo tendrá sobre nuestras generaciones. And the effect that our time will have over our generations. Ellos recibirán una herencia de tu identidad. They will receive an inheritance of your identity. Y tú no tendrás la más mínima posibilidad de corregirlos o ayudarles en sus retos. And you won't have the littlest possibility of help them or correct them in their tú challenges. Ya habrás entre comillas descansado en paz mientras ellos tendrán que enfrentar una vida sin argumentos para ser bendecidos. You would have already in parentheses rested in peace while they will have to face a life with no arguments or tools to help them. La pregunta sería, the question is then, ¿sabes el efecto que va a producir tu identidad en tus generaciones? Do you know the effect that your identity will produce with your generations? ¿Te has sentado a pensar cómo tu forma de ser va a afectar a tus generaciones? Have you sat down and thought how your way of being will affect your generations? ¿Eres consciente de la responsabilidad que tienes en el efecto de tus generaciones? Are you conscious of the responsibility that you have in the effect of your generations? No se trata de que tú logres lo que quieras solamente. It's not about that you accomplish what you want. Hay otras personas que te llaman papá y mamá y te ven como Dios mismo. There are other people that call you mom and dad and they see you as God themselves. Y pronto llegarán, si es que ya no han llegado, otros que te digan abuelo y abuela y van a creer en ti. And others will come that will call you grandpa and grandma and they will believe in you. Y en su inocencia podrán estar creyendo en un enemigo cubierto de amor que puede ser tú. And in their innocence they will be believing in an enemy. Hey, no, ahí tomemos agüita. Tome aire, por favor, que para mí es difícil predicar esto. Breathe in and out, because for me it's very hard to preach this. Le repito. Para mí sería más fácil predicar mensajes de fe. For me it is a lot easier to preach messages of faith. Y a veces yo me rasco la cabeza y le digo a Dios, ¿por qué me pusiste en esto? And I tell God, Father, why have you put me in this? Cuando digo esto no me refiero al ministerio, yo amo el ministerio. When I say this, I'm not talking about my ministry. I love the ministry. Sino, ¿por qué no me pusiste a abrir una iglesia grande y me pones a levantarte una generación? Why didn't you just make me open a big church, but you put me to lift up a generation? ¿Por qué me pones a sufrir con predicaciones que la gente, muchos, no valora y otros me las van a criticar cuando son la solución para sus vidas? Why do you put me to preach things that some people don't value and others will criticize when they are the solution for their lives? Y aparecerá cualquier predicador de moda y se llevará unos cuantos cuando les prediquen cosas alegres a su oído. And then this popular preacher will come and will take some when he or she preaches something that is likable to their ears. Pero al único que capan para que engorde es a los cerdos, y yo no soy eso. But the other one, the only ones that ahí lo tengo. Piénselo cómo lo va a decir. Ya lo dije. Ya lo dije. Yeah, the only one that utilized to ¿Le explico la idea? Yes, please. En las fincas a los cerdos los capan para que coman bastante y entonces se engorden rápido. In the farms, the pigs, they mutilize them, I think is what it's called, so that they can eat more and they get fat a lot faster. Hay mucha gente que va a las iglesias y los capan espiritualmente para que engorden. There are many people that go to churches and they're mutilized spiritually so that they get fat. Es decir, les dan comidita para que se inflen mientras los hijos quedan sin tener vida.
This is to say they give them food to be filled up while their children are left. No voy a hacer eso, así me llamen fracasado y lento en mis procedimientos espirituales. I'm not going to do that even if they call me a failure and slow in my procedures. El que me llamó no me está pidiendo números sino fidelidad. The one that called me is not asking for numbers but fidelity. Y lo voy a seguir haciendo. And I'm going to continue doing it. Alguien dígame que me estoy calentando adentro. Somebody say amen because I'm getting hot inside. Si me caliento adentro me pongo a llorar. And when I get hot inside I begin to cry. Okay. Cambiemos de tema. Let's change the topic. Sin perder el enfoque. Without losing the focus. Hablemos de la herencia de principios e integridad. Let's talk about the inheritance of principles and integrity. Saber establecer principios para tu vida es determinante para una vida sana. Knowing how to establish principles for your life is very determinant for a healthy life. Una persona debe tener principios de vida. A person should have principles of life. Y eso no depende de su religión o de que sea cristiano o no lo sea. And that doesn't depend on their religion or if they're Christian or not. Una persona puede tener principios y ni siquiera creer en Dios. Some people can have principles and not even know God. Hay gente que no cree en Dios y les devuelven $5 de más y van a devolverlos al lugar por principio. There are people that don't know God and they get $5 extra when they give their change back and they go give it back because of their principles. Ahora hay gente que recita los versículos bíblicos y se queda con los $5 porque él tiene la verdad, pero no tiene principios. Now there are people that say Bible verses and they stay with the $5 because they have the truth but not the principles. Una persona podría tener los más hermosos principios de vida sin conocer la Biblia. Some people could have the most beautiful principles of life without knowing the Bible. Una persona puede tener principios sólidos sin conocer a Dios. A person can have solid principles without knowing God. ¿De dónde surge esto? Where does this come from? Del Dios que lo creó y que él no cree en él. Of the God that created him but he does not believe in God. Porque cuando Dios le dio la vida a ese ser humano, because when God gave the life to that human being, le dio una parte de él. He gave him a part of Pablo him. Lo presenta así, Romanos 2, 13 al 15. Paul says it this way in Romans 2, 13 to 15. Escucha esto. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. For not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto es, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. For when the Gentiles which have not the law do by nature the things contained in the law, these, having not the law, are a law unto themselves. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus propios razonamientos. Which shew the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts, the mean, while accusing or else excusing one another. Nuestros hijos van a crecer. Our children will grow. Y aunque tú creas que no va a pasar, rápidamente sabrán distinguir entre lo que es decir y hacer. And even though you may not think it will happen quickly enough, they will distinguish what is to say and to do. Ellos van a saber lo que tú les dices y van a saber lo que tú haces. They will know what you say and they will know what you do. Y para sacarte el permiso del sábado por la noche, te van a mostrar la imagen que tú esperas de ellos. And in order to get that so that they can go out Saturday night, they will show something before you that they're not. Te mostrarán la imagen que les dé el permiso y los zapatos nuevos mientras huyen de tu identidad porque la detestan. They will show you the image that allows them to go out and so they can get new shoes, but they run away from your identity because they don't like it. Ellos van a la calle a buscar una identidad que sea no la mejor, pero al menos más sincera que la de mis padres. They go to the streets to look for an identity that is not the best, but that is more sincere than the one of my mom and dad. Y ahí el diablo los va a confundir y los va a engañar. And that's when the devil comes and confuses. El diablo le va a presentar gente con porte de sinceridad que va a tener más valor que toda tu entrega. The devil will present to them people with this look of sincerity that will move them away from you. Porque tú no supiste diferenciar entre lo que es hablar y hacer. Because you didn't know how to differentiate in between what is to say and what is to do. Muchos creyentes piensan que sus generaciones serán afectadas. Many believers think that their generations will be affected. Por principios enseñados carentes de un ejemplo adecuado. For principles taught which lacked eso an adequate no example. Va a pasar. That will not happen. Los muchachos nos oyen hablar de principios. The kids
Hear us talk about principles. Nos oyen hablar de Biblia. Hear us talk about Bible. Saben de memoria el versículo que está en el comedor y en la puerta de la casa. They know by memory the verse that is on the fridge and Pero a ellos the lo que les afecta es tu vida. But there is something that affects them lo and que it's tú your muestres life. De vida de eso que tienen en la pared. What you show of life of that is on the fridge. Ese versículo en la pared comparado con tu vida, tú eres una pared que también tiene colgado ese versículo pero que no lo ha hecho vida. That verse that is hung on the wall, if it doesn't have life from you, you could be the same thing as that wall with wow. that verse that has no life. Wow, eso muy duro. That's rough. Wow, que yo me quiero poder a llorar. I want to start crying. Pero no lo voy a hacer. But I'm not going to do it. Que me están diciendo que me volví un viejo llorón. I don't want to be a crying old man. Creo. I believe. ¿Qué es la diferencia entre la religión y el verdadero cristianismo? That is the difference between religion and Christianity. La religión enseña doctrinas y hace cultos. Religion teaches doctrines and does services. El cristianismo vive bajo principios. Christianity lives under principles. Convirtiendo al ser humano en un culto racional para Dios. Making the human being a rational service for God. ¿Cómo sé que soy un cristiano? How do I know if I am a Christian? Porque yo soy un culto para Dios. Because I am a service for God. Porque mi vida muestra a Dios. Because my life shows God. Porque trato de hacer lo que Dios me dice. Because I try to do what God tells me to y do. Cuando no lo logro, and when I don't accomplish mis hijos me escuchan también pedir misericordia. My children hear me ask reconocer for mercy, mis defectos. Recognize my defects. Porque mis hijos no están esperando que yo sea perfecto. Because my children are not waiting for me to be perfect. Están esperando que yo sea leal y fiel. They're waiting for me to be faithful and loyal. Que no les mienta. That I don't lie. Que les muestre quién soy. That I show them who Dale I am. Fuerte el aplauso al Señor. Give a big round of applause to the Lord. Un texto fuerte de Jesús, pero lo vamos a aplicar perfectamente porque es un principio dado por el Señor. This is a strong verse from Jesus, but we're going to apply it perfectly. Juan 5:19. John 5:19. Aquí no está hablando nadie humano, está hablando Jesús. No one human is speaking here. Escuche lo que Jesús dice. Look what he says. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Wow. Léame eso, que eso está muy glorioso. Then Jesus replied, I assure you, the Son is not able to do anything on his own, but only what he sees the Father doing. For whatever the Father does, the Son also does these things in the same way. Wow. Oiga, ¿qué tipo de Dios tenemos nosotros? Jesús es llamado el verbo. Jesus is called the verb. Él es el verbo, siempre fue el verbo. He's the verb. He has always Antes been no the es llamado Salvador ni hijo, era verbo. Before he was called Savior and Son. En el principio era el verbo. In the beginning Él era the la verb. Palabra. He was the word. Siempre ha sido la palabra. He has always been the word. Pero lo que dice aquí es muy revelador. But what he says here Él is very diciendo, revealing. He's saying, lo que yo vengo a hacer a la tierra. What I came to do on earth. No es lo que yo escuché del Padre celestial. It's not what I heard from the celestial Father. Sino lo que vi del Padre celestial. But what I saw from the celestial Father. Yo estoy viviendo lo que yo vi a mi Padre vivir en el cielo. I am living what I saw my Father live in the heavens. Hay un principio esencial que nos enseña Jesús. There is an essential principle that Jesus is teaching us. Los hijos no aplican a su vida lo que oyen de ti, sino lo que ven de ti. The children do not apply to their life what they hear from you, but what they see from you. No es que las palabras no sean importantes. It's not that words are not important. Son importantes si están acompañadas con el ejemplo adecuado. They're very important if they are accompanied by the adequate example. Cuando tú das un ejemplo, las palabras les explican el porqué tu conducta. When you give an example, the words explain why your conduct is Pero this cuando way. Tú usas la palabra para tomar tu mal ejemplo, estás cometiendo un grave error. But when you use the words to take away your good example, you are making a mistake. Tus hijos lo sabrán. Your children will know it. Y aunque nunca te lo digan y te den regalo el día de la madre y del padre, por dentro no querrán saber de ti y de tu identidad. And even though they hide it and they give you a gift on Mother's Day and Father's Day, inside they want Los to hide your identity. Los hijos no hacen lo que oyen, sino lo que ven hacer a sus padres. The children don't do what they hear, but they do what they see their parents do. Esposo. Husband. Tu ejemplo le está diciendo a tu hijo cómo tratar a su mujer mañana. Your example is showing your son how to treat their wife in the future. Y él va a tratar a tus nietos como tú lo tratas a él. And he will treat your grandchildren the way that you treat him. Mamá. Mom. Tú le estás diciendo a tu hija. You're telling your daughter. Cómo se trata un hombre. How a man is treated. Y tal vez tu marido no te trate mal como respuesta a tu mal genio. And maybe your husband doesn't treat you wrong as a response to your anger issue. Pídele a Dios.
que tu hija no encuentre un hombre con peores cualidades que las de tu marido, porque va a castigar a tu hija hasta físicamente. Pray to God that your daughter doesn't find a husband like the one that you have, because he's going to punish your daughter even physically. Es por eso que necesitamos asegurarnos que estamos haciendo y no solo diciendo. That's what we need to be sure that we are doing and not only saying. Jesús podía haber venido a la tierra a contarnos todos los misterios del conocimiento de Dios. Jesus could have came to earth to tell us all the mysteries of the knowledge of God. Él dice, no, yo solo vine a mostrar lo que yo vi a mi padre hacer. He said, no, I only came to show what I saw my father do. Ese es un principio que hay que aplicar. That is a principle that we need to apply. Como parte de la vida cristiana. As part of the Christian life. Vamos con nuestro tercer principio. Let's go with our third principle. Estamos hablando de identidad y de desarrollar nuestras generaciones. We're talking about identity and developing our generations. Hablemos de la herencia de nuestra fe. Let's speak about the inheritance of our faith. Ya hemos aprendido en otras ocasiones que la fe es un don transferible. We have learned on other occasions that faith is a gift that is transferable. ¿Cómo se transfiere la fe? How do you transfer faith? La fe se transfiere de una combinación perfecta de la boca y las acciones. Faith is transferred in a perfect combination of the mouth and the actions. Cuando los hijos te oyen hablar en fe, ellos aprenderán a hablar en fe. When your children hear you speak in faith, they will learn how to speak in faith. Si los dejas ahí, se volverán religiosos que sabrán hablar de fe, pero no tienen fe. If you leave them just there, they will become religious people that know how to speak of faith, but don't have faith itself. Pero si tú les hablas de fe y enseguida les das muestras de fe. But if you speak of faith and then after you show them faith. Papá, cómprame los tenis que quiero. Dad, buy me the shoes that I want to get. Tú le enseñas a hablar en fe. Yo no tengo el dinero, pero sé que Dios me dará la bendición, hijo. You teach them, I don't have the money, but I know that God will give me the blessing to give you. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. My God will supply everything that we need according to the riches of his glory. I said it with Él mouth. Ya lo oyó. He heard it. Ahora necesito que le entre al corazón para que le produzca el resultado. Now I need it to go into the heart so that it produces a result. Me siento orar. I sit down and pray. Y me veo orando por los zapatos de él. And he sees me praying for his shoes. Y le puedo añadir mucho más en ejemplo. And I can add a lot more in example. Así como yo le estoy diciendo a él que espere hasta que Dios me dé el dinero. Just how I am telling him to wait until God gives me the money. Yo también puedo esperar para comprar el vestido que quiero hasta que Dios me dé el dinero y no me endeudo. I can also wait for God to give me the money so I can buy the suit that I want to get. Y le cuento a él. And I tell him, y le explico que estoy esperando. And I explain to him that I am para waiting. Que cuando él vea el vestido que me compré con fe, él sepa que la fe le va a obrar a él también. Because when he sees the suit that I bought with faith, he knows that it will also help him. Nuestra fe va a afectar obligatoriamente nuestra identidad. Our faith will affect obligatory our identity. Es inconcebible que alguien diga tener fe y su vida no la refleje. It's inconceivable that someone says that they have faith and their life does not show it. Una fe que está en la boca pero que no afecta las obras es una fe muerta, dice Santiago. A faith that is in the mouth but that does not affect the works is a dead faith, says James. ¿Cómo sé yo si mi fe está afectando mi identidad? How do I know if my faith is affecting my identity? Es fácil. It's easy. Debo mirar si mi fe me está identificando con Jesús o con quién. I need to see if my faith is identifying me with Jesus or with who. Toda acción de fe es una identidad con Cristo. Every action of faith is an identity con with Christ. Obra, with his works. Con su poder. With his power. Con su confianza en with el his Padre. Trust. Cuando yo sé quién soy en Cristo. When I know who I am in Christ. Tengo algo muy importante y es que tengo el modelo perfecto para el éxito. I have something so important is that I have the perfect model for success. No para cualquier éxito, para el éxito diseñado en el cielo para mi vida. Not for any success, but for the success that was designed in the heavens for my life. Cuando yo sé que Jesús es mi modelo, mis hijos tendrán un modelo adecuado para poder levantarse en victoria. When I know that Jesus is my model, my children will have an adequate model to be lifted up in glory. Cuando yo sé quién soy en Cristo, when I know who I am in Christ, todos los modelos humanos, familiares, sociales y religiosos pierden su valor. All the human, social and philosophical models lose their value. ¿Por qué tomamos modelos del mundo? Porque no conocemos el modelo de Cristo. Why do we take models from the world? Because we don't know the model of Christ. Cuando tú conoces el modelo de Jesús, te enamoras de su estilo de vida. When you know the model of Christ, you fall in love with his style of life. Pedro lo dijo, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Peter said, who will we go to? Only you have word of eternal life. Un creyente que todavía quiere parecerse a gente del mundo tiene crisis de identidad.
a believer that still wants to be like people from the world has an identity crisis. Tú puedes llamarle lo que sea, crisis de identidad se llama. You can call them whatever. They have an identity no crisis. No sabe quién es en Cristo. They don't know who they are in Christ. Cuando yo necesito la moda que está en el último punto de hoy para que la gente me respete porque tengo crisis de identidad. When I need the latest fashion for people to accept me is because I have an identity crisis. Es porque yo sé que no soy lo que quisiera ser y quiero aparentar lo que nunca he sido. It's because I know that I can't be who I want to be and I want to show that which I cannot be. Pero cuando tú te identificas con Cristo, but when you identify tú yourself sabes with Christ, quién eres. You know who you así are. Lleves blue jeans viejos. Even if you have old jeans. Así estés en ropa de trabajo. Even if you have work clothes. Así te toque hacer cosas que no son tu perfil, tú sabes quién eres. Even if you have to do things that are not your profile, you know who you are. Porque cuando tú no dependas de lo que tú muestras para creer lo que eres, porque ya sabes quién eres. Oye, alguien me entendió because eso. Because when you do not show what you think you are is because you know who you are. Todo el deseo de tener es porque tenemos el miedo de no ser lo que queremos ser. Every desire to have is because we have the fear of not being who we want to be. Necesitamos saber quién somos en Jesús. We need to know who we are in Christ. Cuando sé quién soy en Cristo. When I know who I am in Christ. Más allá de todos mis problemas y limitantes. Further than all my problems and limitations. Me puedo ver a mí mismo sentado en lugares celestiales. I can see myself seated in celestial places. Cuando yo me veo sentado en lugares celestiales. And when I see myself seated in celestial places. ¿Qué me importan las posiciones humanas a mí? Who cares about human positions? ¿Qué me puede importar lo que el hombre me ponga? ¿Dónde me ponga? Who cares where man puts me? Que mira que si tú te manejas bien yo te promuevo. Listen, if you move yourself properly I'll promote you. Yo me río. O sea que yo fui promovido hace 2000 años, estoy sentado en lugares celestiales con Cristo. I laugh and I say I was promoted 2000 years ago. I'm sitting in celestial places with God. El otro dirá, pero no se le nota porque yo parezco de más éxito que usted. Someone else might say, oh, but you can't even notice that because I have more success than you. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será grande, muy grande, dice la Biblia. Even though your ¿sabes por qué? Was small, your further to come will be much greater. And you know why? Porque tú has llegado al éxito como una forma de olvidar o no reconocer el fracaso que eres. Because you have reached success in a way of forgetting and not recognizing the failure that you are. Porque todo el que depende del éxito para ser feliz es porque no lo es. Because anyone who depends on success to be happy is because they're not successful. Nosotros. But us. Podemos estar en las peores circunstancias. We could be in the worst circumstances. Pero sabemos en la mano de quién estamos. But we know in whose hands we're in. Sabemos que en las malas circunstancias estaremos en problemados, pero jamás estamos destruidos. We know that in the bad circumstances we will have problems, but we are never destroyed. Podamos caer, pero no estamos derribados. We can fall, but we are not defeated. Podemos tener las peores circunstancias, pero sabemos que la mente de un Dios que me ama me está conduciendo a una gloria lenta pero segura. But we may have the worst circumstances, but we know that the mind of someone that is up there y is directing. Y tarde que temprano se manifestará la gloria que Dios está construyendo en medio de mi escasez y mi dolor. And sooner or later, the glory that God is building in me will manifest. Es por eso que debes saber quién eres en Cristo. That is why you need to know who you are in Christ. Cuando tú sabes quién eres en Jesús. When you know who you are in Jesus. Eres libre de los conceptos del hombre, de las filosofías, de la moda y hasta la dependencia del éxito. You are free from the concepts of man, from fashion, from philosophy and from all these other things. Cuando yo sé quién soy en Jesús. When I know who I am in Jesus. Mis hijos saben quién son ellos. My children know who they are. Y el éxito de ellos dependerá de poner los ojos en Jesús, que es el autor de mi fe y el consumador de la de ellos. And their success will come in putting their eyes in Jesus, who is the author of my faith and the consumer of theirs. Diga eso. Jesús es el autor de mi fe. Say that with me. Jesus is the author of my faith. Y el consumador de la de mis hijos. And the consumer of my children. Eso a mí me ministra. O sea, Jesús originó la fe en mí cuando yo era un muchacho drogadicto. Jesus originated the faith in me when I was just a drug addict. ¿Cómo va a consumar esa fe? How is he going to fulfill that faith? Not in me. En mis hijos. In my children. Isabela va a recibir la fe que Jesús originó en mí cuando yo era un muchacho drogadicto. Isabella will receive the faith that Jesus generated in me when I was a drug addict. Porque Dios trabaja sobre generaciones. Because God works over generations. No sobre individuos cargados de, ¿cómo se llama? De egoísmo. Not with
individuals filled with envy. Que piensan que son ellos el centro del universo. That they think that they are the center of the universe. Porque ellos creen que el eje del universo pasa por su cabeza. Because they think that the axis of the universe goes straight through y no their es head. Así. And it's not like that. Un día tú te vas a ir de aquí. One day you will leave this earth. Y difícilmente te recordarán después de 5 o 10 años. And they will hardly remember you 5-10 years after you left. Pero tú puedes seguir con vida. But you can stay alive. La fe que se te engendró puede llegar a tus hijos. The faith that was in given to you y can be to your children. Y tus hijos pueden seguir arrastrando la carreta que tú arrastraste hasta que el cuerpo te dio. And your children can continue carrying the dolly that you carried until your body gave out. La Biblia dice, ellos partieron, pero sus obras continúan. The Bible says they left, but their works continue. Por eso necesitas que tus hijos hereden tu fe. That is why you need your children to inherit your faith. Que ellos sepan del Dios en el que tú crees. That they know of the God in which you trust. Que ellos sepan de tus dudas aún. That they even know about your doubts. De tus luchas espirituales. Of your spiritual fights. Para que ellos también empiecen a conocer ese Dios. So they can also begin to know that God. Dios es un Dios de generaciones. God is a God of generations. Sus pactos son generacionales. His covenants are generational. Pero Dios ha puesto una visión de gloria. But God has put a vision of glory. En tu vida. In your life. Y tu identidad la transmite o la desfigura. And your identity either transmits that or disfigures it. No, digámoslo como ejercicio. Digámoslo como ejercicio. Let's say it like an exercise. Dígalo. Mi identidad. My identity. Transmite su gloria. Transmits his glory. O la desfigura. Or it disfigures it. Una de dos. One or the other. Ya estoy terminando la introducción. I'm almost finishing the introduction. Porque para la conclusión tengo 7 puntos. For the conclusion I have 7 points. Okay. I'm just joking. Estamos hablando de crecer en identidad para desarrollar el destino de mis generaciones. We're speaking about growing in identity to develop the destiny of my generation. Voy a terminar con un maravilloso ejemplo de alguien que fue afectado por la identidad de su papá. I'm going to finish with a wonderful example of someone that was affected by Todos somos afectados por la identidad de nuestros padres. We're all affected by the identity of our parents. Pero hay un hombre que su vida fue enfocada por la misma identidad de su padre. But there's a man that was his life was focused by the same identity of his El nombre father. Del paciente, como diría yo, Isaac. The name of the patient, like I would say, is Isaac. Los padres, Abraham y Sara. The parents, Abraham and Sarah. Este muchacho fue el resultado de una identidad propia en Dios de sus padres. This boy was a result of an own identity in their from God. In their parents, in his parents. Él era de Ur de los Caldeos con su mujer. He was from Ur, like his woman. Él había nacido en un lugar de gente idólatra y que no respetaba a Dios. He was born in a place of people who did not respect God. Y Dios se encontró con él. And God found him. Y le dijo, tengo planes para ti. And he said, I have plans for your okay, life. ¿Qué hay que hacer? ¿A dónde abrimos la iglesia? Le dijo Abraham. Okay, what do we have to do? Where do we open the church? Y le dijo, said Dios, Abraham. Despacio, carnal. And then Abraham, God told Abraham, no estamos abriendo out. Iglesia evangélica despacio. We're not opening churches. Chill out. Vete de tu tierra y de tu parentela. Go leave your earth and your home. Sal de tus raíces que tengo un proyecto para ti y los tuyos. Leave your roots because I have a project for yours, y lo for you and primero for yours. Necesitamos cortar tu conexión con tu origen humano. And the first thing that we need to do is we need to cut the connection with your human origin. No quiero levantar un hombre que le haga fiesta cada año a Ur de los Caldeos. I don't want to lift up a man that does a party for the people of their town. ¿Te imaginas Abraham el día de la independencia de Ur, fiesta en Christie, en el parque de Christie? Yo me imagino a Abraham, ¿no? Imagine Abraham just doing it like an independence party for Ur. No, Dios le dice park. Fuera con sus raíces. No, God said out with your roots. Que usted no puede hacerme olvidar mi sacrosanta nación donde nací. Oh, you cannot make me forget the holy nation where I was born. Váyase a su sacrosanta nación donde nació y se muere allá. Go to your holy nation where you were born and you will die Pero there. Pero si usted lo que quiere es cambiar la historia, necesito sacarlo del lugar de su origen para proyectarlo al lugar de su gloria. But if you want to do is change history, I need to take you out from your place of origin to project your destiny for the future. Entonces Dios le da el hijo, Isaac. So then God gives Abraham his son, Isaac. Solo le leo estos versículos y le voy a compartir rápidamente características de una generación impactada por la identidad de un padre y una madre. I'm going to share this verse and I'm going to tell you the characteristics of a life that is impacted Genesis 26. By the identity of a mother and Vamos a father. Desde el 12. Genesis 26 from verse 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y lo bendijo Jehová. Then Isaac sowed in that land and reaped in the same year 100-fold, and the Lord blessed him. Primer principio. First principle. Una identidad correcta le da a tus generaciones cosecha del 100 por 1, porque ellos cargarán la misma bendición que Dios te dio a ti.
A correct identity will give to your generations a reap a hundredfold, for they are carrying what God has given you. ¿Se acuerda que le dijo Dios a Abraham, te bendeciré? You remember that God told Abraham, I will bless okay. you. Ahora está el hijo de ese hombre. Now the son of that sembrando man is there. La tierra. He's sowing the land. Y entonces los ángeles dicen, hey, padre, ¿qué hacen mirando para allá a ese muchacho Isaac? Que medio lento, que era lento el muchacho. And the angels tell the father, father, what are you doing looking at that boy Isaac? Because tan lento que le tuvieron que buscar novia. He was kind of slow. He was so slow that they had to look for a girlfriend for him. He was pero bien really slow, but he was very slow. Y Dios dice, lo que pasa es que en esa parcerita de tierra, en God ese lugarcito, God said, in that little acre of land, el que está sembrando las semillas es un muchacho con la misma fe del que yo llamé para cambiar el mundo. The boy that is sowing those seeds, this is the boy with a father that I called to bless his world. No es lo mismo las semillas sembradas por los hijos de Lot que por los hijos de Abraham. No es lo mismo. The seeds that are sowed by the children of Lot are not the same seeds that are sowed by the children of Abraham. No es lo mismo las hijas de Lot haciendo algo que un hijo de Abraham. No es lo mismo. It's not the same. It's the same thing. It's not the children of the daughters of Lot doing something that the son of Abraham. Versículo 13. Hablando de Isaac, dice, el varón se enriqueció y fue prosperado, se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Wow. The man began to prosper and continued prospering until he became very prosperous. Una identidad correcta traerá prosperidad a sus generaciones y con ello les dará autoridad y poder social. And a correct identity will bring prosperity to the generations, and with that, it will give them social power. Pastor, pare ahí. ¿Qué cuento de poder social? Ahí me basta con el poder del Espíritu Santo. Pastor, stop there. What about this social power? I have enough with the power of the Cada Holy Spirit. Cada cosa en su lugar. Each thing in its place. El poder del Espíritu Santo es básico para toda la vida cristiana. The power of the Holy Spirit is basic for the entire life of the Christian. Pero qué rico que sea tu hijo el que dé órdenes de una compañía y no al que lo pongan a limpiar. Qué bueno. But it would be beautiful if your son was the one that did. Gave orders in a company and not the one that was. Qué bueno que antes de tomar decisiones en una compañía de cerrarla tengan que preguntarle a alguien y ese sea tu hijo el que diga no la vamos a cerrar porque Dios nos va a bendecir y vamos a cambiar la producción así y asá, asá y de éxito donde otros vieron fracaso. Eso es lo que yo quiero para mis hijos. It'd be amazing if your son was the one that they asked when they were going to close a company and he said no, we're not going to close it, we're going to do this and that and God is going to prosper us. Okay. Y se lo digo proféticamente, se lo repito. And I say it prophetically. Muchos de los muchachitos que vemos aquí tendrán tanta influencia que van a mover a una a gobernantes y a políticos a hacer lo que Dios dice. Se los estoy asegurando. So much influence they will move governance and political people to con do carita what de indios y todo, pero lo van a hacer, lo van a ver. With a Hispanic face, but they will lo do van it. A they ver. Will, you guys yo will sé see. Por qué se lo digo. Yo I sé know why I say it. Yo sé con quién es que hablo yo en privado. I know who I speak with in private. Versículo 14. Verse 14. Y tuvo, hablando de Isaac, hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. For wow. he had possessions and of flocks and possessions of herds and a great number of servants, so the Philistines. Una identidad correcta levanta una generación que genere envidia antes de sentirla. Wow. A generation lifted up with the correct identity is a generation that generates envy with before feeling envy. La generación nuestra vino de América Latina. Our generation came from Latin America. Y cuando vimos el primer Lamborghini en una calle. And when we saw the first Lamborghini at the street. Tómame una foto aquí al pie de este carro para que en el pueblo vean que estoy de éxito. Take a picture of me like this beside the car so in the town back home they can see my success. Uy, chévere un Lamborghini. Oh, that'd be so cool having a Lamborghini. Una generación levantada con una identidad correcta. A generation lifted up with a correct identity. Y yo te lo profetizo. Sin ninguna sensación de complejo por cosas materiales. With any attitude of complex for material things. Pero veremos gente envidiando al que se baja del Lamborghini y el que se baja del Lamborghini va a ser el hijo tuyo. But we will see people envying the one that comes se baja del Lamborghini, Lamborghini el pelado lleno de paz, de humildad. Y la gente lo mira, doctor, ¿qué mijo? ¿Cómo te va? Como si nada. Porque va a estar lleno de la gloria de Dios con una humildad santa, producida. Por la identidad que recibió. He will come out of that car filled with humbleness and peace, and everyone will say hi to him, and he will come out filled with God for 15. The identity that you produced in him. 15. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Now the Philistines had stopped
up all the wells which his father's servants had dug in the days of Abraham his father, and they had filled them with earth. And Abimelech said to Isaac, go away from us, for you are much higher, much mightier than we. Los pozos que Abraham abrió se los taparon los filisteos. The wells that Abraham opened were covered up by the Philistines. Y llegó a ese lugarcito Isaac. And then Isaac came to that place. El hijo de un general de Dios. The son of a general of God. Que había visto la identidad de un padre. That had seen the identity of a father. Que le tocó aguantar hambre en la tierra prometida e irse para Egipto y de allá volvió rico. That had to be hungry in the promised land and then go back to Egypt and he became rich. Él le tocó ver cómo su papá montaba un montón de gente en familia y se fue a liberar a su tío, que era un ocioso. He saw how his father went to go start all these prosperous families and he had to go free his uncle from this horrible situation. Cuando Isaac ve los pozos, dice, ¿y estos pozos qué? Le dijeron, están tapados. When Isaac saw the walls, he said, what about these walls? And they told him they are covered. Isaac dijo, yo no estoy preguntando cómo están, sino de quién son. I'm not asking how they are, I'm asking who they are from. Eso lo hizo su papá, pero ya no sirve. That was made by your father, but it's not useful anymore. Hey, 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 si eso tiene el sello de mi papá, tiene mi identidad. Yo lo vuelvo a abrir y van a producir agua de nuevo. Listen, if that has the marking of my father, it's mine as well, and I'm going to open it and it's going to produce water. El muchacho water. Abrió los pozos y se hizo con esos pozos en una tierra de sequedad más poderoso que todos los enemigos de su papá. The man opened the wells, and with all those wells in a land of a lot of thirst, es he became even more powerful. Es que una identidad correcta. It's because a correct identity. Le dará tus generaciones victoria sobre lo que tú ganaste. Will give your generations victory over what you gained. Y te permitirá a ti que te vas, saber que te vas y le dejas a tus hijos la victoria sobre aquellos que eran tus enemigos. And will allow you who are leaving know that you gave the victory to your children over those that were enemies of you. El diablo queriendo que tú te mueras para ver si descansa de ti. The devil wanting to see if you die so he can rest from you. Y después de que te mueres se lleva una sorpresa, se encuentra un hijo tuyo que es más bravo que tú todavía. And after you die he has a surprise. He finds a son of yours or a daughter of yours that is even more powerful than you. Esa actitud de Isaac es una actitud espiritual. That attitude of Isaac is a spiritual si attitude. Si esto lo abrió mi padre, yo lo vuelvo a abrir. If y si mi padre fue bravo para abrirlo, yo soy bravo para volver a abrirlo y reconstruirle la gloria de esos pozos. Ay, if my father opened this, I want to open him as well. And if my father was courageous enough to open these, I'm going to reopen them as well. Okay. Y terminamos con el versículo 17. And we finish with verse 17. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Then Isaac departed from there and pitched his tent in the valley of Gerar and dwelt there. And Isaac dug again the wells of water which they had dug in the days of Abraham his father. For the Philistines had stopped them after the death of Abraham. He called them by the names which his father had called them. Una identidad correcta. A correct identity. Asegurará que los pozos tuyos jamás se sequen. Will assure that the wells that you open never go dry. Y prolongará tu nombre en la eternidad. And it will make your name stay in eternity. No crea que decían Don Isaac. Don't think that they said, oh, Mr. Isaac. El hijo de Abraham. They said, Isaac, the son of Abraham. Porque el muchacho le puso a los pozos el mismo nombre que su papá le había puesto. Because the boy put the names of the wells the same name that his father had put on them. Ese es un muchacho orgulloso de sus orígenes espirituales. Este pozo se llama como mi papá le dijo. That is a boy who is happy and prideful of his spiritual origins. Note que no está tratando de cambiar al viejo porque el viejo es muy anticuado, ya el paso de moda, no, ahora estoy yo. No, es lo que el viejo dijo, eso es lo que va a quedar aquí para siempre. Look, he's not trying to make things new. He said, no, whatever the old man said, I'm going to leave it there. Crece en identidad. Grow in identity. Y desarrolla entonces tus generaciones y su futuro. And develop your generations and their future. ¿Qué necesitamos? What do we need to do? Tomar decisiones. We need to make decisions. ¿Qué estoy haciendo con mi identidad? What am I doing with my identity? ¿Cómo me ven mis hijos? How do my children look at me? No se lo preguntes a ellos el día del Padre, por favor. Don't ask them on Father's Day. Pregúntaselo a alguien. Ask someone. Pregúntaselo a Dios. Ask God. Pregúntale a Dios si la mejor versión tuya es lo que hoy tienes. Ask God if the best version of you is what you are today. Si tus hijos tienen el mejor padre, cualquier otra persona podría ser más útil para ellos. If your children have the best father, any other person could be useful for them. Si logramos tener una identidad correcta. But if we accomplish to have a correct identity.
tendremos una generación útil para Dios. We will have a useful generation for God. Y nuestra identidad está escondida en Cristo. And our identity is hidden in Christ. En Él vivimos y somos y nos movemos. We live in Him and we are and we move. Nos queremos parecer a Él. We want to be like Him. Y tomar de Jesús. And take from Him. Todo lo que le vamos a entregar a nuestros hijos. Everything that we're going to give to our children. ¿Cuántos quieren tomar decisiones espirituales hoy? How many of you want to take spiritual decisions today? Pastor, ¿y qué decisiones espirituales? Pastor, what spiritual decisions La are primera, you talking about? Te vas a examinar tú mismo. The first one, you're going to examine yourself. Y le vas a decir, Señor, ayúdame. And you're going to say, God, help me. A conocer. To know. ¿Quién estoy siendo? Who I am being. Que estoy proyectándole a mí. What I am projecting to my Lord Jesus. Y ayúdame a ser. And help me be. Quien tú quieres que yo sea. Who you want me to be. Y a partir de ahí tus generaciones. And from there on your generations. No solo te amarán y te honrarán. Won't only love you and honor you. Sino que se encargarán que después de que tú te vayas tu nombre siga perdurando en la tierra. But will also be in charge that even after you leave your name still stays on earth. ¿Cuántos desean tomar esa decisión? How many of you desire to make the decision? Get up and we're going to pray in faith.